Muy contentos, se pudo concretar el trabajo de muchas CUT a fin de año, donde se regularizaron más de 200 cargos docentes en esta paritaria, en esta última reunión, pero decir que la reunión anterior habíamos regularizado 35 cargos, 40 de ingeniería, más 55 de filosofía. Entonces, en los hechos, después de que se llegó al nuevo acuerdo del artículo 73, llevamos más de 300 cargos docentes regularizados. Y bueno, y vamos por más. Ahora nos queda el trabajo en las CUT de la facultad, la CUT de rectorado, que hemos llegado a un acuerdo con las autoridades para trabajarlo en febrero y ver si podemos llegar a marzo con esa regularización. Y bueno, y que el Consejo Superior defina la situación de tener en cuenta o no la antigüedad no docente para regularizar los cargos, que hay algunos compañeros que necesitan de esa antigüedad para llegar a los 5 años en la universidad. Pero bueno, muy contento porque entendemos que en un marco de retroceso económico, de estancamiento, de mucho sufrimiento que está teniendo la gente, esto es una buena noticia porque le da estabilidad laboral a una gran cantidad de compañeros.